acaben de signar un acord entre l'Ajuntament de València i el Levante i estem visitant unes obres que jo vull destacar, que m'han sorprès, ho he de dir amb sinceritat, m'han sorprès per la seva potencialitat tecnològica, m'han sorprès perquè sense ocupar pràcticament espai públic s'estan fent unes obres que jo crec que estarem tots molt contents el dia que acaben, i estem molt contents en aquests moments. Jo vull desitjar-li al Levante Unió Esportiva els millors èxits, vull desitjar-li que tot vagi bé com està anant, però que els seus èxits esportius cada dia siguin més grans. Hi ha molta gent, molts milers de persones que tots els dies segueixen al Levante, molts amb passió, i per a l'Ajuntament de València el que li vagin bé les coses al Levante és algo que per a nosaltres és molt important. Hem estat comentant també, jo vull ressaltar-ho perquè me sembla important, perquè és una altra cosa, tot el projecte que està a punt de posar-se en marxa de la Ciutat Esportiva de Nazaret. Crec que és un projecte per al que hem estat treballant durant molt de temps i que crec que està a punt, està molt madur ja, està pendent de molt pocs papers ja, i que crec que d'alguna manera va dinamitzar molt el nostre barri de Nazaret, i per altra banda evidentment va millorar les condicions de tot esportives de tot el Levante. I sense més, pues li deixo la paraula. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a vuestra casa, al Estadio del Levante, al Estadio de Ciudad de Valencia. Yo creo que hoy se marca un antes y un después. Hace casi 11 años o 10 años se firmó un convenio que en aquel momento fue vital para la supervivencia de Levante Unión Deportiva, para afrontar uno de los momentos históricos más complicados. Y hoy, poco más de 10 años después, lo que hacemos es extinguir ese convenio de recalificación, ese convenio urbanístico que permitía que este campo desapareciera y que se construyeran 7 torres y nos fuéramos a otro lugar. Yo creo que es un día muy importante porque hoy el Ayuntamiento con el Levante entienden, después de lo que ha ocurrido en estos 10 años, después de asentarnos en nuestro barrio Riols, después de plantear esta solución arquitectónica para este estadio, después de trasladar qué es lo que pretendemos hacer en la fase 2 de este estadio, qué bonito es generar en todos estos 10 años esa situación que nos permite que nuestra casa siga siendo nuestra casa y que este estadio, además de ser nuestro estadio, sea un referente a nivel nacional e internacional, no solo, que es lo que pretendemos, a nivel futbolístico. Queremos que este estadio sea un referente dentro de nuestra ciudad. Siempre he dicho que nosotros desde Levante tenemos que hacer grande a nuestra tierra. Lo hacemos en los terrenos de juego, pero también lo tenemos que hacer a nivel de gestión. Y queremos que este emplazamiento sea un lugar de interés público, un lugar de interés atractivo para la gente que venga a Valencia a disfrutar del deporte y de otras cosas que no son deporte. Por tanto, el protocolo que firmamos hoy viene a decir eso, ¿no? De mutuo acuerdo extinguimos aquel convenio y de mutuo acuerdo nos emplazamos a que esa fase 2 permita que este estadio cumpla esos requisitos necesarios para ser un estadio compatible con grandes eventos, compatible con grandes partidos internacionales, dentro de las limitaciones que tiene nuestro aforo. Por tanto, en aquel momento agradecí públicamente al Ayuntamiento de Valencia ese apoyo, y hoy agradezco públicamente al Ayuntamiento de Valencia otra vez ese gesto con y para hacia Levante. Yo creo que trabajamos de la mano, trabajamos conjuntamente y es una evidencia que lo que ha pretendido Levante desde el primer día era cumplir con ese trabajo por y para su club, pero por y para Valencia y los valencianos.